I see you now, you being Gleason's training moms and training kids, and now you with Charlo, you training Charlo. What, we got all these Dominicans, you can't get one, you can't train one of them? Yo sé que ahora tú estás retirado, tú estás entrenando chamaquito ya en Gleason, a viejita ya en Gleason, y tiene a Charlo, pero tú, ¿cómo que tú no tienes un dominicano? Yo traté. Mira, lo primero que yo comencé fue con dominicano. Y siempre lo he dicho, se lo digo a los hermanos míos siempre. De que llego un dominicano, yo le doy la mano. Yo he entrenado, yo he trabajado con Adame, yo he trabajado con Luis Salazar, con Feli Díaz, con Payano, con Claudio. Yo trabajaba con ellos cuando me retiré. Cuando comencé que retiréme. Cuando retiré con Feli Díaz, me fui para campo de entrenamiento para Los Ángeles, cuando iba a pelear con Bracero. Después trabajé con él un poco cuando iba a pelear con Crafo. Yo siempre le quería dar la mano al dominicano, pero nosotros los dominicanos tenemos una mala maña. Nosotros vendemos plátano y van a buscar plátano en otro lado. Tú ves, quizás algunos decían no, porque mira, y lo voy a decir ahora, que lo dije una vez en una entrevista en República Dominicana, que me hicieron esa entrevista. Hay promotores o hay managers dominicanos que los chamaquitos suben hablando conmigo y estoy pidiéndome consejo, lo aconsejo. Pero llega un momento que después ellos me dejan de hablar así de repente. Y digo, ¿por qué? Porque comienzan a meterle en la cabeza, tú vas a ser mejor que Joan, tú vas a ser mejor que Joan. Y los chamaquitos cambian. O se le meten en la cabeza, yo voy a ser mejor que Joan. Ay, yo voy a ser mejor. No, eso lo pone a competir conmigo. Ya yo no soy peleador. Ahí no soy peleador, yo lo que te puedo aconsejar. Entonces, y eso ha pasado mucho con chamaquitos. Yo he visto chamaquitos que en la mano mía pelean, yo lo veo con, en la mano mía, digo, este no pierde de este. Porque yo tengo el estilo de boxeador dominicano. Yo sé cómo ellos se mueven, porque yo soy de esa escuela. Yo tengo la misma escuela de ellos. Y la escuela mía, la fusioné con la americana, la fusioné con la mexicana, la fusioné con lo europeo, porque yo tengo mucho tiempo aquí. Uh-huh. Y eso es lo que pasa con nosotros, el dominicano. Buscamos plátano donde no lo venden. Para que sea más claro en español. He says he has actually trained Dominicans. He goes, anytime there's a Dominican in the gym, he wants to make sure he helps them. He helped Luis Salazar. He helped Carlos Adames. He actually went to camp with Felix Diaz to help him out to train for his fight with Bracero and a little bit with his fight with Crawford. And he goes, but there's something that's in the Dominican culture is that, like, let's say a Dominican is selling plantains, they'll go buy the plantains somewhere else. I try to help these guys, but what happens is usually on the come up, they call me all the time. We stay in communications. You know, we're good. And then out of nowhere, they just stop calling me. They just stop asking for advice. And it's people that get in their ear, go, oh, you're going to be better than Guzman. You're going to be better than Guzman. You're going to be, or they themselves go, wait a minute. I'm going to be better than Guzman. I'm going to be better than Guzman. He's like, listen, I'm not competing. I'm done. I'm retired. Like, I want to help you. But that's the thing with these Dominicans. He goes, a lot of times I'll see a Dominican fighting and I'm like, man, if that guy was training with me, that other guy doesn't beat him. He goes, but you know, that's the thing. I've tried to help, and it's something that it's unfortunate in our culture. I'm gonna talk to a few of them. Yo voy a hablar con algunos dominicanos. Yo le voy a decir porque tú estás como a los peleadores que tú mencionaste que tú lo ayudaste como secundaria, no como cabecera de entrenador. No, que iban al gimnasio, trabaja un chingo, yo lo trabajaba. Vamos a trabajar un poco. Tú ves, pero yo no, porque nunca, nosotros somos tres hermanos, somos tres. Entonces, yo tengo algo que a mí me gusta ganar y yo hago con pasión esto. Yo no lo hago, yo lo hago con pasión, a mí me gusta enseñar. Entonces, cuando yo veo a estos chamaquitos dominicanos, loco, si tú estás conmigo, tú vas a entrenar. Desde chamaquito yo hago el plan de pelea, desde chamaquito yo sé, porque esto, yo peleé 300 y pico de peleas. Yo peleé profesional también. Yo me siento a ver peleas así y a ver los errores. Oh, mira lo que hace este malo. Mira lo que hace este malo. Cuando Yamel me llamó la primera vez, él iba a pelear con Banana. Cuando Yamel me llamó. Okay.
Y yo no pude. ¿Y sabes qué me dijo? Oh, yo sé que tú, yo sé por qué eres dominicano. Digo, no, mamén, no es porque eres dominicano, sino que, que estoy ocupado. Estaba haciendo, y es verdad, estaba haciendo algo. No me acuerdo qué yo estaba haciendo. Y él dijo, es verdad, no, después te va a tirar los dominicanos de enemigo. Me dijo él, porque el tigre, este tigre es reto, y le dice la vaina a uno como es. Oíste. Pero era la primera peli que yo no trabajaba era con Banana. Con banana. Oh, Sí. he said like, you know, that he had over 300 amateur fights. He had a full pro career, and he has studied and made game plans since he was a kid. He goes, sometimes I'm watching a fight and I'll be like, look, that's what he's doing wrong. That's what he's doing wrong. And he figures these fights out quick. He goes that actually the first time Jermell Charlo wanted him in his camp was when he was gonna fight Jason Rosario. And he told him no because he was too busy. He had a lot of stuff to do. And then Jermell was like, hey, listen, you probably just don't wanna come train me because you know you don't want to go against a Dominican. And he was like, no, it's not that. He goes, I really had something to do. He goes, I don't remember right now what it was, but I had something to do. And and so, but Jermell Charlo, he goes, either way, you did the right thing. You don't want to go bad with the Dominicans by training me, you know what I'm saying? And that's what happened.